We are the future, we're the ones they won't overlook ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Solo me he cambiado de sitio, pero le he cedido aquí el, el puesto de honor a, a, a doña Laura Pérez Bernetti. La podemos llamar Laura Seca. Yo la conocí como Laura eh, cuando firmaba como Laura en, en El Víbora y en, y en muchas revistas en las que ella colaboró. Estamos hablando de los principios del underground para mí. Eh, es una de, la, de las grandes autoras del, del underground en nuestro país ¿no? estuvo ahí desde el principio incluso firmando con el seudónimo maracaibo pensando que quizás pues para que esos cómics que ella empezó a realizar pues quizás con ese nombre que no pareciera que era una mujer la que hacía esa historieta eh, Pero a mí la verdad es que después de que me enteré me han gustado mucho más quizás, ¿no? Por el hecho de, 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 de lo que expresaba, de lo que transmitía, de todo aquello que ella nos comunicó a través de esas historias y bueno, estamos hablando pues desde los años 80 hasta hoy, aquí sigue al pie del cañón y precisamente en este año 2004 ha salido esta nueva, eh, esta nueva obra de, de, de Laura, el Designio, y, y que recupera ese espíritu, vuelve a esos años 80 en Barcelona, ese, ese ambiente underground que se respiraba en la ciudad Condal, eh, con guiones de Javier Pérez, Pérez, Pérez Andújar. Andújar. Somos los, Pérez, los dos Pérez. Los dos Pérez, que ya sabéis que son muy importantes, los Pérez en España, vamos, somos poquitos, ¿eh? solo estamos eh, Javier y yo, no hay ningún otro Pérez en, toda, en todo el país. Y sí, este libro, este cómic, de verdad, los dos somos de Barcelona. Y también la editorial Outsider sobre todo reivindica el underground. Y queríamos volver al espíritu del víbora de los inicios, al underground que fue tan importante en el cómic español, el underground de Barcelona y la Barcelona de los 70 y de los 80, que fue capital en, el comic de, de, del, del comic, en la historia del cómic español. Y además es que este escritor... Es un forofo, pero total, de Bruguera, de Ibáñez, de, del Tebeo, o sea, toda su literatura, la de Javier Pérez Andújar, eh, hay mucho humor, mucho humor. Y luego otra cosa es que aparece mucho la ciudad de Barcelona, que nosotros en Barcelona estamos de turismo, ¿no? Os podéis imaginar la invasión que tenemos de turismo. Además, yo vivo en el Gótico, que es el centro turístico de Barcelona, ¿no? Y entonces, claro, hacer a estas alturas una visión de Barcelona original cuando está la marca Barcelona por todos lados, que ya no saben qué inventarse para sacar dinero de cualquier cosa relacionada con Barcelona. Claro, este escritor consigue unos personajes originales, una visión de Barcelona realmente original, que yo creo que es dificilísimo en un, en un lugar tan explotado a todos los niveles por, por el turismo. ¿no? Y entonces hemos hecho una historia en la que aparece tragedia, porque de hecho el personaje, el largo... pues el a través de visitas a espacios a otras dimensiones quiere recuperar a su amor, pero también hay humor, también hay hay una hay unas escenas En, una, en, una, en un tablao de flamenco donde hay vampiros también, o sea, y totalmente bruguera y tipo estilo también caricatura, porque claro, yo en cada capítulo de esta, de esta historia, dependiendo de lo que narra la historia, pues he hecho un estilo de dibujo, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje recorre Barcelona, sobre todo la zona del Raval, que la zona del Raval pues es una zona bastante peligrosa, sigue siendo una zona heavy, ¿no? Pues claro, hice pues un dibujo, Onírico, un dibujo en blanco y negro que mezcla eh, la ciudad tal cual es. O sea, se reconocen algunos aspectos tal cual realistas de Barcelona, pero otro es como una pesadilla, es como si te metieras en Barcelona y tuvieras tomado una droga fuerte de las del año del, del underground y estés paseando y diciendo, bueno, qué globo tengo yo encima, ¿no? Y luego hay otras en las que hay, por ejemplo, hay un poema gótico y entonces pues tengo un estilo de dibujo de lo que son los textos iluminados del gótico, hay esta escena del tablao flamenco que es bruguera, hay luego unos apuntos, apuntes de diario de la protagonista que está en, en lápiz, como dividiendo un poco por capítulos, por temas y al mismo tiempo el estilo cambia. Pero yo veo que son unos personajes, este guionista, que son muy divertidos. Hay, por ejemplo, un chino con sus cachivaches allí en el. en el bazar. Ya sabéis cómo son los, los, los chinos y los cachivaches de los chinos. Luego hay, por ejemplo, una pitonisa, ¿no? Porque, porque también hay parte de esoterismo, ¿no? En esta historia. Y porque también Andújar, en su literatura. Ha utilizado mucho eh, lo que es el horóscopo, el esoterismo, eh, la visión o la visita de realidades paralelas. Incluso aparece eh, un cura, ¿no? Que es un cura muy original, eh, porque claro, generalmente en el underground los curas los ponen a caldo. Y en cambio, este cura es un cura pues, rarísimo, que le gusta el rock and roll y que ve cosas que los demás no ven. ¿no? Es un personaje extraño uh, de esta historia. Y entonces eh, hemos estado como unos tres años porque eh, es el primer guión de Javier Pérez Andújar. Uh -huh. O sea, Javier ha ganado el premio de narrativa anagrama hace dos años con el título El año del búfalo. Es un escritor que tiene unos 59 años y que tiene, eh, tiene un prestigio literario no porque, porque, por lo que decíamos de una barcelona original porque tiene un humor hilarante y muy personal, de hecho es muy amigo, por ejemplo, del escritor Mendoza, ¿no? porque los dos utilizan el humor, porque los dos han tratado una visión de Barcelona muy original, y entonces a pesar de que se llevan un montón de años, como 50 años el uno del otro, entonces hay, una cierta, hay una cier, unos ciertos escritores catalanes, pero bueno, Andújar es de familia andaluza. ¿eh? Uh -huh. Es de hecho un charrego, ¿eh? que claro, un charrego es un hijo de andaluces, pero que es catalán, ¿no? Y él reivindica que el es charrego y que es una mezcla de catalán y de andaluz, y por eso mezcla el surrealismo de lo que es flamenco con lo supercatalán. catalán, ¿no? Y entonces hizo un guión eh, que, claro, él acostumbrado a la literatura tenía 400 páginas yo le dije mira esto en novela gráfica son mil ¿eh? porque claro una página tuya de literatura son 40 para mí y entonces lo que hicimos es eh, cada yo abocetaba la página no de la narración y nos parábamos en cada página, en cada página nos parábamos y entonces él cambiaba los bocadillos de acuerdo a lo que yo había dibujado, añadíamos viñetas, quitábamos viñetas y por eso hemos tardado tres años, pero no teníamos ningunas ganas de correr. Además, yo trabajo en analógico, ¿eh? entonces, claro, plumilla, pincel, rotring, papel, gouache etcétera y pero también utilizo eh, el digital en algunas cosas por ejemplo en la rotulación o en alguna corrección de la escuadra en limpiar etcétera qué bueno yo yo precisamente a, de pérez andújar bueno te lo comenté en, en la otra entrevista que estuvimos haciendo yo lo recuerdo de colaboraciones que hacía en el mundo bruto o sea que ya de, de como quien dice ya a él el el, la querencia ¿no? por el universo Underground le venía de lejos. Pero yo, por ejemplo, tu obra siempre me ha parecido como un. O sea, yo, yo te leía en El Víbora y me resultaba fascinante porque me parecía como un puente. Recuerdas que siempre se hablaba ¿no? de que El Víbora era el defensor de la línea chunga y El Cairo era el defensor de la línea clara. Y sin embargo, tú publicabas en El Víbora. Tu, tu trabajo era muy de línea clara, pero también era muy underground, o sea, casaba perfectamente, eras ahí como la, 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 la hermanación ¿no? de, 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 lo, de los dos estilos. Y, y claro, desde el principio tú estuviste ahí en El Víbora. Eh, ¿Cómo llegaste a, a, a esos comienzos tuyos? ¿Cómo fueron y tal? O, o como decían en la canción, ¿qué hacía una, una chica como tú en un sitio como ese? Sí. Bueno, lo de la línea chunga y línea clara, había un pique en los 80 de cuidado, pero ahora somos amigos, ahora somos muy amigos y nos admiramos los chungos y los claros, claro, nos queremos mucho, no sé, Pep Brocal, a mí me gusta mucho, a Pep Brocal le gusta lo que yo hago yo, ha cambiado mucho. Claro, en esa época era un enfrentamiento y había, me acuerdo, Lillú y Ramón de España también escribían el uno contra el otro y no sé qué y tal y cual. Pero ahora, te digo, no, no, no es ninguna hipocresía ni nada, hay un mutuo respeto. Y claro, yo cuando llegué al víbora, que llevaba una historieta, que me había dicho, este, ¿cómo se llama? Felipe Borrayo, que tenía una librería underground sí, en... en sí, él me dijo, oye, le enseñé, le, le llevé a la librería. Porque yo le compraba allí fanzines y tal, y me dijo: El Víbora está aquí al lado, ¿por qué no presentas esto? Está muy bien. Entonces yo llegué al Víbora, era, era muy tímida yo de, de joven, y, y estaba Alfredo Pons y el de editor Berengué, ¿no? Y Alfredo Pons le gustó tanto que me dijo: Te hago un guión. Y yo pensé: Caray, qué fácil es publicar cómics en España para una mujer, ¿no? Para una mujer lo primero que hago, ya, ya me publican, oye, oye, pero esto es la bicoca, pero qué es esto. Y luego, claro, luego vi lo difícil que es que una mujer publique, eh, que, que sea respetada por los lectores, que los lectores lean a mujeres. Y claro, yo empecé eh, firmando con Maracaibo, que es una ciudad de piratas, ¿no? Pero, pero claro, por ejemplo, me llegó de, de Francia Joseph Marilo Duca, intelectual fundador de Caille du Cinéma, escribe al editor Joseph Marilo Duca. Mi, mi dibujante preferido es Maracaibo, y yo, la hostia, y ahora le tengo que decir que soy una mujer. Y entonces le dije que era una mujer y se quedó de piedra. Se quedó de piedra porque también en Francia había tres o cuatro mujeres, claro. o sea, lo normal era autores hombres. Y mm, hicimos el álbum El toro blanco y se vendió bien, el toro se vendió, el toro vendió bien, con guión de Loduca, hecho por una mujer, se vendió muy bien. Y yo todavía ahora eh, tengo lectores que me dicen El toro blanco, como si fuera la Biblia, ¿no? Entonces, eh, empecé a firmar con Laura. Pero ahora hay muchas Lauras en el mundo de los cómics en España y me alegro mucho de que haya muchas mujeres que estén publicando ahora. Qué bueno. Sí, porque a partir de. ya en los últimos años ya, ya firmas como Laura Pérez Bernetti para, para hacer honor a los Pérez de, de España y, y, y por esta por esta unión ¿no? de la, la de los Pérez que que me ha dicho un pajarito que va a, haber, va a seguir habiendo colaboraciones, ¿no? que vais a seguir haciendo cosas juntos, y, y eso, eso es extraordinario. Pero yo también quería resaltar tu faceta. Porque te han llamado la, la maestra de la narrativa gráfica poética, porque has adaptado eh, a muchos poetas, por ejemplo a Luis Alberto de Cuenca, que todavía que todavía está, eh, es un poeta vivo que sigue publicando, pero sin embargo también pues has hecho cosas sobre Pessoa, has hecho cosas sobre García Lorca, has hecho cosas sobre Baudelaire, o incluso tienes este cómic el el del poemas? También o, o el caso este de es el caso Mayakovsky, o sea, te has metido en profundidad a adaptar al cómic algo que quizás ha mucho, porque ha habido muchos autores que han publicado o han adaptado obras literarias al cómic, pero tú te has ido por la poesía. ¿Por qué, es, es, por qué esa querencia? ¿Por qué te ha gustado o por qué te has metido tan de lleno en esa interpretación al cómic de, de lo que es la poesía? Que a mí me parece todavía como mucho más complicado que adaptar una obra literaria. Bueno, eh, yo hacía mucho tiempo que quería... Traspasar o trasladar a Pessoa al cómic. Porque, como yo trabajo en diferentes mmm, registros gráficos, ¿no? por ejemplo, si hago una historia con, Luis, con, con Felipe Hernández Cava eh, de serie negra, tengo un estilo serie negra. Sí, sí. Si trato con Loduca el erotismo, tengo un estilo eh, más eh, realista. Si trato el humor, pues es más bruguera. Entonces, me interesaba mucho Pessoa por los heterónimos, ¿no? porque tenía diferentes personalidades. Al final. Eh, después de varios años, yo pensé, no lo, es que no lo podré dibujar, porque es que, bueno, por ejemplo, el libro del desasosiego es ensayo, diario, novela, digo esto para dibujarlo, y eh, lo dibujé eh, y me gustó tanto y vi que me aparecían tantas imágenes y posibilidades que pasé a otros poetas, no pasé a Rilke, a Mayakovsky, a Baudelaire, pero también hice poetas españoles actuales que, porque yo creo que... Claro, Baudelaire ya sabemos todos que es famosísimo y que tiene muchos lectores, ¿no? pero que había que defender a los poetas españoles que ahora están peleándose por salir adelante, ¿no? y también poetas mujeres como Miriam Reyes, como Isabel Bona, como Muencho Gutiérrez. Eh, y luego me invitaron pues, a, a Portugal, a la, porque también lo publiqué Pessoa y compañía, lo publiqué en Portugal. Y bueno, en Portugal eh, los dos enormes poetas portugueses son Camoes y Pessoa. En vida no le hicieron ni puto caso a Pessoa, ¿eh? a ver si nos acordamos. Pero bueno, ahora es la rehostia en barca, pero bueno. Y entonces en la Casa Fernando Pessoa tuvimos un debate con autores de novela gráfica portugueses y hablaba yo de, de lo español, ¿no? Y los portugueses estaban mosqueados diciendo, pero bueno está una mujer española, la primera que hace un cómic sobre Pessoa, ¿no? Y yo no tenía ni idea de que Pessoa nunca había sido trasladado en un álbum de cómic, y eso que hacía más de un siglo que había muerto. Y eso vi que, 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 bueno, que algunas cosas que yo he hecho, se me considera pionera de la poesía gráfica, porque aparte de que he hecho diez libros de poetas... Eh, eh, hay, hay, hay más, ¿eh? por ejemplo, aula de ella he hecho de Milton. Hay, hay algunos, soy una de las primeras y entonces soy de alguna manera pionera. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Luis Alberto de Cuenca un álbum que seguramente publicará Visor. Eh, Visor es la editorial más importante en España y Centroamérica y Sudamérica, pero claro eh, esta editorial nunca ha hecho un cómic, entonces a ver qué sale de aquí, porque el claro por el hecho de que por, por el, hecho de que, no, por el sí. hecho de que un poeta de su editorial que ah, es Luis Alberto de Cuenca le ha propuesto dice ah pues voy a probarlo, ¿no? Entonces veremos claro porque a ver tapa dura tapa blanda formato no sé qué eh, para ellos es un diseño nuevo y un concepto de libro muy diferente a la poesía. Y yo lo que he visto que los poetas algunos eh pues encantados De que se les dibuje, porque dicen, ostras, estas imágenes salen de mi, de mi, de mi estrofa, ¿no? alucinan, porque, claro, muchos de ellos, algunos no se pueden dibujar. Por ejemplo, Menchu Gutiérrez es una poeta conceptual, ¿no? entonces, de hostia, ¿cómo voy a dibujar yo esta mujer? Entonces, te tienes que romper los cascos. Pero, por ejemplo, hay otros poetas como Luis Alberto de Cuenca que son narrativos, que se nota que ha leído Tebeos desde pequeño. Algunos poemas es un guión de Tebeo. Y entonces, claro, la relación poesía con el cómic es totalmente diferente. Sí, no. Y además con, con Luis Alberto de Cuenca este sería tu tercer sí. tu tercer álbum. Pues ya ya has sacado otros dos álbumes adaptando poesías de, de Luis Alberto de Cuenca pero es que claro, es el único poeta que yo he encontrado que pone al mismo nivel poesía y cómic. Wow. Poesía se considera en Occidente la primera arte de la historia de las artes sí, sí. La y el cómic historia. y el cómic 200 años o ni eso. Entonces claro, yo he conocido a poetas vanguardistas que hacen mezclas de sonido y música y espectáculo, pero no ponen la poesía y el tebeo al mismo nivel. Entonces, claro, hay que reconocer que, que claro, poner él dice hay obras de cómic que son tan importantes y tienen un nivel tan alto como Homero, como Shakespeare, etcétera. Pues yo sí, sí, porque ahora tenemos un poquito menos de tiempo. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Laura, yo seguiría preguntándole la hora completa, pero prefiero que también ustedes participen. Aquí Manolo ya se nos ofrece para hacer una pregunta. Yo cuando era jovencito escribí un libro de poemas, entre 20 y 23 años aproximadamente, que consideré que no era bueno, que era una cosa juvenil y tal, y metí en un cajón y ahora ya de muy viejo hace un pues un mes o algo así en, lo he revisitado y lo he reformado un poco que le consulté a Luis Alberto le digo, "Oye Luis Alberto, yo estoy cambiando cosas de esos viejos, ¿tú qué harías?" y me dijo, "No, no, yo lo dejaba como está, pero bueno, si quieres cambiar alguna cosa y tal." Y una cosa que le dije yo a Luis Alberto que ya lo has respondido tú es que si yo en la época que escribía poemas, que me aburrí porque mis poemas eran imaginativos, conceptuales, si yo hubiera descubierto que existía un poema narrativo como el que hace Luis Alberto, yo creo que hubiera seguido yo por el mundo y me lo has respondido, te iba a preguntar, seguro que no te ha costado mucho trabajo poner en imágenes un poema de Luis Alberto porque es una narración. Yo soy cowboy de medianoche, yo sigo a sigo a Luis Alberto, que en cada programa eh, recita una poesía. Y, y, y es que Luis Alberto, yo siempre se lo digo y lo digo a todo el mundo, es el mejor poeta vivo en lengua española que tenemos en la actualidad, en opinión mía. ¿no? Sí, pero también hay que, hay que probar con, con autores. Por ejemplo, el libro que hice, Ocho Poetas Novela Gráfica, cogí poetas de diferentes generaciones y de credos artísticos muy diferentes. O sea, ahí aparecía Jesús Aguado, José Luis Piquero. Luis Alberto de Cuenca, Isabel Bono, que claro, cuando los junté, eh, algunos estaban moscas porque decían, oye, que yo con este no quiero saber nada, ¿no? Entonces yo creo... Ah, es alegría, es alegría. Pensaba, <laughs> pensaba que estaban matando a alguien. Y yo creo que es interesante que el cómic pruebe narraciones también con aquellos poetas no narrativos, ¿no? O sea, que investigue y que haga posible visualizar. Eh, obras conceptuales o obras, por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca, a, a José Luis Piquero, es de una crueldad, pues también, ¿no? O sea, es que claro, muchas veces dicen la poesía, es un poeta con una lira, el amor, no sé qué, pero hay de todo. Hay poetas políticos, poetas eróticos, poetas dramáticos, poetas crueles, hay de todo y esto es un poco lo que me interesa, me interesa reflejar. Mira, por aquí tenemos Jorge. Por favor. Allí es señor. Yo quería preguntarte por una obra de finales de los, de los 90, justo que es una obra que para mí hace un poco de bisagra. Siempre se ha dicho entre los autores de cómic que los años 90 son como la década maldita, ¿no? Es como la travesía del desierto y en parte tiene razón, pero al mismo tiempo yo no dejo de observar que hay una generación de autores que maduró en los 80, que en los 90 tiene sus mejores obras, en el caso de la generación del víbora o, por lo menos, de las que a mí más me gustan. Quiero decir, pienso en el Turandot de Nazario, eh, pienso en los trabajos de Max en Nosotros somos los muertos, las historietas cortas, o, o aquella que hizo para. para eh, que era una historieta sobre Orfeo, o incluso el prolongado sueño del señor T. Y en tu caso, quiero decir, una obra que a mí me parece. Eh, me, me daba la impresión de que en esa época el Veo era una industria. Eh, que estaba muriendo, digamos, como industria, y entonces vosotros estabais haciendo como testamento. Yo, yo lo considero que era como si estuvierais haciendo testamento, ¿no? O sea. Eh, para lo que me queda en el convento, me cago dentro o algo así. ¿no? O sea, voy a hacer lo que, lo que no voy a poder hacer después porque esto se va a morir. Y eh, en ese sentido, la, el álbum de Macandé que hiciste con Hernández Cava, que yo creo que en ese, ta, también hay que decir que tienes muy buen gusto para, para los guionistas, sí, sí, es muy exquisita. O sea, ha trabajado con los mejores, son Liyu, Carlos Ampayo, Hernández Cava. Claro, eh, a, a nivel de poetas, pues. Eh, Sí, alta arriba, claro. Y bueno, pues yo quería agradecerte que hicieras ese, ese te porque para mí, fue, para mí fue muy revelador, era muy potente, visual y, la, y, la, y narrativamente era muy potente. Y luego también que, que nos contaras un poco cómo fue la, la génesis de la obra ¿no? y cómo fue tu trabajo ahí. Gracias. Bueno, Macandé. Solo tuvo una crítica en el país y muy negativa. Decía que los autores no hacen ninguna concesión al lector. Y sí, claro, Macandé para mí fue muy importante porque, bueno, primero que Felipe Hernández Cava. Yo he colaborado con él en todo tipo de temas, de todo, hemos hecho juntos y ha sido un gran apoyo durante mi trayectoria y en los 90, que era un desierto y que es cuando vosotros empezasteis, ¿no? Es realmente vosotros habéis empezado en una década durísima, o sea, yo creo que, que habláis de sí, el underground los 80 y tal igual, y pero los que habéis empezado en los 90, oye, empezar en un desierto, en un desierto ¿No? Yo creo que fue muy duro. Nosotros somos los muertos de Max. Fue muy importante para nosotros. O también Medios Revueltos o El Ojo Clínico, porque nos permitió mmm, seguir dibujando y lo que nos daba la gana. Lo que nos daba la gana. Tenía Joan y Max confianza en nosotros. Decía: envíame páginas en El Ojo Clínico, en Medios <coughs> Revueltos también. Entonces, en una época tan difícil. Mmm, estas cosas no se olvidan, yo estas cosas no se olvidan, ¿no? o sea, el apoyo de Max, el apoyo de Felipe Hernández Caba en esos momentos, hay gente que dice, no, ahora me va mejor que se vayan a la mierda, ¿no? Yo creo que esos momentos son capitales en tu trayectoria para seguir y que es muy importante. Y Macandé, sí, eh, Macandé, claro, es un cantaor eh, de una vida terrible enfermedad mental esquizofrénico y he internado eh, en psiquiátricos en los años 40 cuando los psiquiatros psiquiátricos en los años 40 en España eran cárceles en realidad los ataban etcétera no había una psiquiatría eh, y un cuidado del enfermo sino que el enfermo el loco era, de hecho, un, un preso en una cárcel, ¿no? Entonces, claro, era una historia dramática y yo consideré que el estilo no podía ser de floritura y de redondeces y de glamour. Y por eso fue, de alguna manera, tuvimos esa crítica. Muy bien. Mira, por aquí. Yo quería volver a la última obra porque les tengo mucho cariño tanto a Laura como a Pérez Andújar. Y iba a decir que me decepcionó el guión, ¿vale? Pero ahora, cuando ha dicho que el guión original era de 400 páginas, entiendo mi decepción. <laughs> Creo que deberíais haber hecho las mil. <laughs> sí, y hubiera sido genial, seguro. ¿no? Creo que... <laughs> A mí se me queda un poco deshilachado todo, eh, como que no sé, no, no lo veo redondo y me sabe muy mal. Eh, eh, pero también quería decir que como se está hablando de underground y de la Barcelona underground y tal, y estamos muy lejos y muchos de vosotros no, no la conocisteis. No 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 sí, pero a ver es que para mí. Que yo nací allí y viví allí eh, esa época, eh, la Barcelona Underground era eh, todavía la Barcelona franquista y la Barcelona con, con un ambiente también de posguerra, ¿no? de, de 40 años de paz, de posguerra, 40 años de posguerra. ¿no? Y, y, y eso sí está perfectamente, ahí lo clavas, Laura. O sea, ahí, tus dibujos son esa Barcelona gris, donde sin embargo, de, donde pasaban las cosas, era en los recovecos oscuros de esa Barcelona gris. Ahí pasaban las cosas interesantes. Y, y ahí Laura lo ha clavado. ¿eh? Lo dice uno que estuvo allí. <laughs> Y, y, y muchas gracias por contarlo. Bueno, si Sí. Yo fui por primera vez a Barcelona de, de recién casado, en el año 68. Y luego, a continuación, prácticamente cada año o cada dos años iba por Barcelona. Y a veces, eso que acabas de decir, una Barcelona oscura y tal, a mí Barcelona, aquella Barcelona me parecía luminosa. Me parecía moderna, me parecía una cosa increíble, muy superior a Madrid. No, no, Madrid, no, eh, me ni no niego la mayor, palmero. <risa> <risa> Santa Cruz era fantástica, no, pero... Estaba recién casado. ¿no? <laughs> sí, sí, es, curi es curioso. Igual que hay gente que dice, no, la época de Franco era una época en blanco y negro y tal. Cuando yo era niño todo era luminoso y todo era fantástico. A mí la política me traía sin cuidado. Yo no sabía ni quién era Franco casi, ¿entiendes? Si ¿Sí quieres tú decir algo, si no, yo te sigo preguntando. No, no. Bueno, bueno. Pues... Tenemos por aquí. Santi, gracias. Eh, eh, quería preguntarte tu trabajo con Antonio Altarriba, que yo he tenido la oportunidad de ver el guión del arte de volar, que es muy, es muy técnico y muy detallado todo. En el caso tuyo yo conozco con él las obras de Amores Locos y del, el, el Brillo del Gato Negro. Eh, tú lo conoces a él de mucho tiempo, seguramente pues hay muy buena relación y se entienden bien. Pero los, esos guiones son también tan detallados, tan cerrados los que te pasó o eran más adaptaciones de sus relatos o porque Amores Locos creo que era que partía de una serie de relatos, ¿no? Si nos cuentas algo. Amores locos, bueno, eh, durante, durante esa época, inicios del 2000, etc., Antonio Altarriba estaba muy deprimido porque decía, creía que no servía como guionista, fijaros cómo ha cambiado la cosa. Entonces, eh, le dije, a ver, Antonio, envíame libros tuyos, y él me envió un libro de la sonrisa vertical, que dirigía Berlanga, que se llamaba mmm, «Cuerpos entretejidos». Entonces, eran, era de la, al ser de la colección de la sonrisa vertical, eran historias eróticas y cada una era un tejido. ¿no? Entonces, yo cogí eh, tres historias eh, de este libro y las adapté al cómic. Y le propuse, le dije, le dije mira, Antonio, eh, he leído tu literatura y yo lo que veo es que visualizas todo, que puedes ser muy buen guionista y te propongo hacer dos álbumes conmigo. De hecho, él me llama su hada madrina, porque eh, le di la oportunidad de dos álbumes y luego Kim, al ver los dos álbumes, hicieron el arte de volar. Claro. Sí, sí, sí. Pero, y fíjate dónde ha llegado Alta Arriba como guionista. Y sí que es verdad que es muy preciso y además es totalmente visual. De hecho, Alta Arriba dice que en su literatura y en sus guiones, primero ve la imagen. Y luego escribe. ¿eh? O sea, es un escritor que primero parte de una imagen. O sea, ideal para un dibujante de cómics. Pues sí. ¿Alguna pregunta más que vaya por ahí? ¿Alguien quiere intervenir? Ya nos estamos acercando un poquito a la hora que nos hemos puesto como tope. Yo lo único sí te quería hacer una última pregunta porque también a mí me ha parecido muy interesante eh, algunos cómics que tú has hecho en los cuales... Has mmm, tocado eh, un tanto el género erótico como Sara Servito o, o la, Las Mil y Una Noche, que no sé si te lo publicó Max o fue sí, de poner por allí sí, sí, empezó vale. a este ahí, con esa publicación. Sí. Y, y, pero que era desde una visión femenina que era que era lo raro en ese momento o, 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 o vamos no era lo, lo, lo habitual no siempre el erotismo o todo este tipo de, de cómics se trataba siempre desde la visión masculina no sin embargo tú te atreviste a entrar en dar eh, tu visión como mujer y de, de todo de todo este de todo este género de todo este tema y, y a mí me, me, me sirvió mucho porque vi a través de una mujer, lo que podía ser todo ese planteamiento que quizás uno no se plantea, no no se pone en ese en ese lugar del otro. Llegaste un poco buscando dar esa visión desde una perspectiva femenina a, a este tema o, o cómo llegaste a ello. Eh, es totalmente inconsciente, ¿eh? o sea, yo no me propongo, voy a dibujar una mujer en contra del dibujo de Manara, o voy a dibujar, eh, uno dibuja lo que siente, lo que ha vivido, las relaciones que ha tenido, el trazo, el tema, la forma de dibujar. En mi caso es inconsciente. Yo no estoy haciendo, planificando, bueno, voy a hacer, voy a, ahora esto, me, por aquí no sé qué, no sé cuántas. No, no, yo dibujo y luego sale lo que sale. O sea, no, es, es inconsciente. ¿eh? En mi caso es inconsciente. Hay otras autoras que no, ¿eh? y me parece que, que está muy bien, ¿no? Que haya de todo. Pero no. Es lo que el prólogo de Max dijo, ¿no? Que dice. Mmm, es que sale en el trazo mismo, decía él. Es como una escritura que ya habla del tema de forma inconsciente. Y una última pregunta, precisamente partiendo de lo que hablaba antes Max, de, de este álbum del designio. Eh, tú me comentabas el otro día que que había sido como me dijiste un working working pobre. o sea porque lo ibais haciendo día por día y que por eso tardasteis más tiempo de lo que hubiera sido lo habitual en hacer el álbum o sea cómo fue esa experiencia de de trabajar de esa forma no porque claro lo lógico o uno siempre Oye, ¿no cuando, Pues el guionista te mandó un guión y tú lo dibujas y ya a lo mejor pues hay unas cuantas reuniones para concretar y ya sale el producto final. Sin embargo, en esto ibais haciendo páginas, él las veía, cambiaba, tú volvías a hacerlas, o, o incluso retocabas viñetas, cambiabas cosas, él lo veía luego, y eso así casi tres años, ¿no? que fue lo que tardasteis en hacer este álbum. O sea, ¿fue muy loco o fue una buena experiencia? No, fue muy bien, pero es que, claro, por ejemplo, en su guión, como él ha escrito literatura, novela pues ponía yo qué sé entonces la chica miraba la ventana, claro, se daba cuenta que era absurdo poner, o sea, descripciones que ponía que ya estaban dibujadas claro, eh, claro al no haber hecho nunca un guión de cómic, pues se dio cuenta de que, de que había que quitar las descripciones que ya estaban dibujadas, ¿no? Entonces, claro, eh, hizo él un trabajo de síntesis muy grande y luego también, por ejemplo sobre la marcha salían nuevos personajes, ¿no? Por ejemplo el cura recuerda hacia Cioran, pero no salió, salió el retrato muy Cioran. Entonces él en un bocadillo aparecía que se parecía a Cioran. O sea, a partir del dibujo también cambió parte de los bocadillos por el dibujo como había salido. Muy bien, pues. Me parece la verdad, la verdad que es una forma de trabajo que me pareció muy interesante. Pues yo si no tienen ustedes nada más que comentar. Yo me pegaría otra, otra hora hablando con Laura, la verdad que le, le, soy muy mitómano de, de Laura, tengo que reconocerlo. La ha seguido mucho y me gusta muchísimo su obra. Y por supuesto, pues recomendarles este álbum, porque la verdad es que también tiene una, una edición que a mí me parece muy, muy bonita, muy exquisita. O sea, como nos viene mal acostumbrando Outsider, porque saca unas ediciones que son verdaderamente increíbles, pero bueno, también el contenido no desmerece para nada el, el formato. Re Sí, 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 sí. A veces el, sí, el, el, el editor. Va a no, sí. Quiero la portada. no, lo he hablado con, el, hemos hablado con el editor, sí, cómo hacíamos la portada, etcétera, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Pero luego este editor hace experimentos de impresión, ¿no? Por ejemplo, aquí está colchado. Sí, en otros, por ejemplo, en magios se ha puesto un dorado. Sí. O sea, hace, experimenta en cada diseño, hace experimentos con el impresor. Sí, sí, hace un sí, no, no, se no, pone a no, hablar no, con el no, impresor. No, a no, ver, no, por ejemplo, este, el César Sebastián. Le ha hecho, por ejemplo, el lomo del papel en zigzag, como las antiguas fotografías que hacían así, como zigzag, sí. ¿no? O sea que juega con el impresor. Pues yo no les descuento nada más. O sea, ya están tardando en ir a comprarlo. y aprovechar que mañana va a estar Laura aquí con nosotros también, dedicando los ejemplares que quieran traerle para que, para que se los dedique. Eh, pedirles un fortísimo aplauso para Laura, Pérez Bernetti, y nada muy honrados de que hayas estado con nosotros aquí en este salón y también recomendarles por supuesto que vean su exposición que también no tiene no tiene nada que desmerecer a la obra de, de esta gran autora gracias y nada si les apetece pues ahora nos vamos a ir